Ya arrancó el operativo de Cuaresma por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor en Aguascalientes, el cual consiste en verificar y supervisar que todo establecimiento en el estado con venta de pescados y mariscos tenga a la vista del público los precios, pero sobre todo que no estén bastante elevados. Así lo dio a conocer el delegado de la Oficina de la Defensa del Consumidor en la Profeco en Aguascalientes, Carlos Olvera Ávila, quien mencionó que este operativo consistirá en verificar las básculas para que vendan los kilos completos, asimismo como los precios que no sean bastante elevados. Estaremos realizando la atención a las denuncias que sean turnadas a través del módulo de denuncias propias de verificación y vigilancia. Haremos presencia y recorridos itinerantes en diferentes comercios, como son donde se ofertan pescados, mariscos, tiendas de autoservicio, de conveniencias, misceláneas, abarrotes, mercados, verdulerías, pollerías, venta de frutas y legumbres, venta de chiles secos y semillas, todo aquello alusivo a la temporada de Cuaresma. Cabe señalar que el año pasado se presentaron dos quejas por parte de los consumidores ante un establecimiento donde los precios publicados no eran los correctos. Olvera Ávila resaltó que en esta temporada muchos establecimientos de venta de mariscos suelen incrementar sus precios de forma elevada y recalcó que no debe haber incrementos injustificados los precios, ya que de ser así serán acreedores a una sanción económica. El monitoreo de precios y la colocación de preciadores en los mercados públicos y en los diferentes establecimientos. No debe haber incrementos injustificados en los precios. Ese es un atento llamado que nosotros hacemos a la ciudadanía, que vean en la Profeco una dependencia que va a estar siempre salvaguardando los intereses de los consumidores. Con imágenes de Oscar Luevano, reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.